Bienvenidos chicos y chicas, pero sigamos entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Battlefield 1. Bueno, como ya estaba un poquito aburrido de subir vídeos de asalto, bueno, pues me metí en una partidita de el frente. Y vamos a echar una partidita en el frente, en asalto al salón del baile. Bueno, estamos aquí por lo visto con un clan. Y bueno, a ver lo que hacemos. Vamos con la Federop y con este revólver nuevo que me acabo de sacar. Y bueno, vamos para allá a darlo todo. A ver si tenemos suerte y hacemos una partidita buena. Por allá nos están dando bastante caña. No tiene una granada por allí. Vamos capturando a Charlie. Estamos capturando a Charlie. Capturamos. Madre mía, qué lento va esto. Bueno, vamos para allá. Lo bueno de este arma, la Federoth, que hace poco me la saqué. Bueno, ya tengo 100 muertes con la otra, ya me saqué la chava. Es que si dais cruceta para abajo en una PS4, ahora tenéis automática y tiro a tiro. Y la verdad que va bastante bien. La ponemos tiro a tiro. Bueno, se ha caído, se va solo. Vamos a ver si podemos revivir al compañero. Ahí está el compañero revivido. Nos vamos arriba. Venga, nos curamos. Vamos a ponerlo automática. Y bueno, también ahora mismo este vídeo lo estoy grabando con la época de Halloween. Y ya me he sacado la chapa de Halloween, es bastante fácil, es ir con el médico y revivir a 13 personas y ya os dan la chapita de Halloween. Y bueno, vamos a ponerlo aquí automático. Vamos a irnos a por aquí, por el soldado valiente, al suelo. El soldado valiente ha caído. Sigamos. Y bueno, lo que me gusta de esta arma es que se puede ir jugando con ella. Si la quieres a larga distancia, la quieres a cortas, pues la pones automática o la pones tiro a tiro, semiautomática. Y la verdad que es un arma que es bastante eficiente. Hace bastante bien su trabajo. El revólver, creo que es el revólver Obrecht, creo que es. Que también va muy bien. Bueno, el colega ahí cae. Y también me mola bastante. Me lo saqué y me gusta mucho. Bueno, habéis visto, recarga bastante rapidillo. Bueno, por allí tenemos a un colega haciendo, no sé, el Superman mirando para el cielo. No sé qué estaba haciendo ese hombre. Bueno, vamos a conquistar Bravo. Vamos a Bravo. Entramos en Bravo. Estamos con la clase de médico. Y bueno, llevamos nuestra jeringa en mano y llevamos nuestras tiritas. Porque tengo aminolas ahí para los compañeros. Vamos a ir a revivir a este. Yo voy por ti, compañero. No, muero en el camino. No, he muerto, me estaban disparando. Bueno, me han destrozado con la ametralladora Maxim. Pero bueno, vamos a continuar. Es lo normal, lo de no limpiar. La gente se hace respawn en la espalda y siempre busca la espalda. Es lo que tiene el frente. Bueno, automática. La vamos a cambiar a tiro a tiro. Porque estaban, los he visto por aquí. Voy a ir a buscarlos. Ahora que me voy acercando, la cambiamos automática otra vez. Y creo que están por aquí. Vamos a ver si sí. Ahí los veo en el minimapa ya. Creo que a este le voy a dar pasa a pam. Creo que ya me están disparando. Vale. Este se va al suelo. Aquel francotirador lo marcamos. Vamos a ir para allá. Y avanzamos. Vamos a capturar alfa. Esto va a ir rapidito. Tiene pinta de que el equipo defensor no está haciendo bien su trabajo. Bueno, ese se va al suelo. Este cambiamos tiro a tiro. Se va al suelo. Tiro a tiro. Bueno, sacamos la pistola. Ahí me da un poquito de lag. Sí, tiene un poquito de lag. El compañero. Bueno, como habéis visto, la pistola es como un rifle tirador, pero en pipa. Y está bastante guay. Me gusta bastante. Bueno, vamos a poner la automática aquí, vamos a entrar en alfa, capturar alfa. Y venga, vamos. Allí veo uno, ponemos tiro a tiro. Me acaban de cazar. Uf. Bueno. Tiro la granada allí, al hueco. Están dando base de bien, me tengo que moverme. Vamos a ponerla automática, entramos dentro en automático. La revivimos aquí al compañero. Revivimos al otro compañero. Dejarme, que estaba ahí el malo. Dejarme que yo lo mato. Bueno,
ese francotirador, no sé, se ha muerto del susto. Bueno, entramos aquí. Y ahí hay cadáveres. Y hay un francotirador disparándonos por derecha. Por allí he marcado un médico. Allí está el francotirador. Vamos a colocarla tiro. Y bueno, se ha movido ya. Nos están avanzando. Sí. Bueno, ese se lo han cargado. Vamos a intentar salvar al compañero. No, está detrás del otro muro. Bueno, ese ha caído. Bueno, entramos por aquí. Ahí tiran al suelo. Ahí estás, maravillosamente maravilloso. Hay un poquito de lag, si os fijáis. Me ha metido con el cirricote y parece que ha sido esta kill. Porque tenemos un poquillo de lag. No lo entiendo. Llevo fibra óptica. Llevo unos meses con fibra óptica. Y la verdad que me iba mucho mejor con el ADSL que con la fibra. Pero bueno, puedo hacer otras cosas en el canal que antes no podía hacer. Y eso también me gusta. Vamos a ponerlo tiro. Vamos a machacar por allí. Vamos a pegarles un par de sustos ahí. Llevamos nuestras contenciones, ayudas a la eliminación. Por haber hecho un poquito el salvaje. Bueno, vamos a cambiar. Ahí está el colega. Le hemos metido una buena ráfaga. Nos hemos cubierto bastante bien. Vamos a ir avanzando por aquí. Sí, vamos a avanzar por aquí. Creo que la tengo automática. Tiro automática, bien. Y bueno, aquí está el compañero. Cae. Vamos a revivir a este compañero. Al otro le vamos a dar un poquillo de vida. Y por lo visto ya se ha encargado el medicucho que había por aquí. El que nos estaba dando bastante la lata. No, anda por allá atrás. Bueno, ahí cae el compañero. Y seguimos avanzando. Vamos a recuperar un poquito de munición. Vamos a poner la automática para el enfrentamiento a corta distancia. La verdad que va muy bien. Si sabes jugar y si sabes llevar el rifle, el Fedorov este, va bastante fino. Lo tenéis con mira metálica y lo tenéis con mira de punto. Y bueno, ahí lo vamos a cambiar tiro a tiro. Para ser mucho más precisos. Ahí tenemos a otro compañero. Vamos a tirar la granada por allí. Bueno, estamos montando bravo. Vamos a defenderlo. Y bueno, y esto parece que se acaba, chavales. Sí, parece que se acaba. La partida rápida. En el frente, en el salón del baile. Bueno, ahí tenemos el jinete de caballería que está recibiendo lo suyo. Se ha metido donde no tenía que meterse. Por ahí el caballo, pues ya veis. Falla más muchas veces el caballo que que eso, en las trincheras no lo ha saltado. Entre que lo giras, no lo giras, acabas muerto. Bueno. Ahí tenemos un apoyo. Creo que le han dado lo suyo. Y aquí nos llevamos la victoria. Ha sido bastante rápida, bastante fácil. El equipo defensor no ha hecho mucho. Pues ha intentado colarse por detrás, hacernos pupita, pero cuando estás a esto, lo importante es capturar la bandera que tienes que capturar y después defender las bombas. Lo han intentado, se ha visto ahí, ha habido tal, pero bueno. Como veis, ha sido una la típica partida fácil que el equipo tira y el equipo defensor no nos da contenido. Bueno, aquí estamos en los destacados. Como veis, aparecemos ahí en los destacados. Una bonita imagen. Y bueno, fin de la ronda. Vamos a ver lo que hemos hecho el personal. Bueno, las moneditas diarias, lo típico, el progreso. Vamos a los destacados. Los destacados, bueno, pues lo que han hecho ahí los compañeros. Las estadísticas. Bueno, hemos hecho una muy buena partida. La patrulla delta ha hecho alucinante. La verdad que ha sido increíble. Órdenes cumplidas, bueno, lo que veis ahí. Y la clasificación, bueno, pues hemos quedado sextos con un 11-2, ha estado bastante bien, ha sido una partida de cortita, rápida y entretenida. Bueno, suscribiros si no estáis suscritos al canal, ya sabéis que vuestros likes nos ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido. Y bueno, como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos. Chao.